Hola muy buenas, soy Chama Foto, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en modo podcast y podéis, ya sabéis, verme en Spotify o en YouTube. Tanto Spotify podéis verme también, no solo podéis escucharme, pero yo sé que la mayoría de gente pues escucha el podcast, que es lo, es lo normal, ¿no? Pero para este podcast igual ver, os voy a hacer unas cuantas fotos, así que igual si queréis ir a YouTube o verlo en Spotify, pues igual va a ser un poco más enriquecedor. Pero nada, vamos a explicar hoy un poquito cómo ha sido el viaje que he hecho a, con Luminar. La empresa Luminar es el software de edición que yo utilizo y son uno de los sponsors de este canal y que patrocinan bastantes vídeos y me mandaron a las Azores. O Se ha he estado en las Azores seis días, cinco noches. Les voy a explicar un poquito el viaje, qué es lo que hicimos y un poco impresiones. Pero para eso lo mejor, lo mejor va a ser que os comparta pantalla y yo lo aquí. Les voy a compartir, bueno, este, nos mandaron un planning super guay, ¿vale? De todo como iba a ser Creo que no hay nada que no pueda enseñar aquí O sea, que no pasa nada eh, Planning muy, muy, muy detallado De todo lo que íbamos a ver mira qué pasada hay sitios O sea, con un guía O sea, muy, muy guay, ¿vale? La verdad que todo súper bien planificado Por su parte, muy bien hecho Entonces llegué el día 6, creo que era eh, Sí, no, domingo 5 por la tarde es cuando llegué Hice vuelo Barcelona-Azores directo Lo cual desconocía que podías hacer un vuelo directo Pero sí, sí, además hay uno cada día Y... Bueno, si no quieres escuchar más el podcast os lo voy a resumir. O sea, Azores es un paraíso, es precioso, o sea, pero precioso, precioso. Es de los pocos sitios que he ido y que realmente me apetece volver en breve con mi familia para verlo mejor porque el resumen del viaje es que lluvia, mucha lluvia. Mucha lluvia, mal tiempo, tuvimos muy mala suerte. Eh, cuando llegué el domingo por la tarde, eh, estábamos alojados en un hotel de cinco estrellas, que es de agradecer, la verdad que todas las instalaciones súper buenas, la habitación, con el gimnasio era muy malo, pero bueno, tenía piscina, eh, una ducha muy grande, to todo muy bien, la verdad, el hotel súper bien ubicado. Del aeropuerto al hotel solo hay 10 minutos en coche, o sea, está muy cerca. Y ya cuando llegas con el avión, o sea, la, pf, lo que ves por encima es, es alucinante, o sea, es precioso. Y cuando llegas allí hacia sol y muy buena temperatura, calor, manga corta. Y eh, esto fue lo último que vi de sol hasta casi el último día. Porque entonces empezamos el viaje, lo podéis ver aquí. Esto es Luminar, ¿vale? Eh, Luminar no está sponsorizando este vídeo en concreto, pero sí que sponsorizó todo el viaje. Así que bueno, más o menos. No podemos decir que está sponsorizado este vídeo, pero bueno. Eh, igualmente os voy a dejar abajo un enlace para que os descarguéis, luminar y lo veáis, porque además se si vienen cosas muy guays, que parte del viaje es, es hablar un poco de esto, de lo que viene nuevo, que no puedo hablar de ello, pero vais a flipar. Entonces, eh, el día uno sería el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a visitar unas islas, íbamos si a ver una puesta de sol. Una, una, vamos a hacer una salida de sol, pero una, unas islas, luego vamos a ver unos jardines, luego vamos a ver una puesta de sol. Pero uf, la verdad que estuvo el tiempo fatal. O sea, esta isla es preciosa, sobre todo a vista de dron, pero claro, es que estaba el día así, estaba empezando a chispear aquí ya. No pudimos tener la serie de sol, como digo. Pero bueno, eh, la verdad que aquí es cuando empecé. El... Tuvimos una primera cena el domingo eh, por la noche y aquí es donde empecé a conocer ya todas las personas que fuimos. Fuimos en total, creo que éramos 21, contando el guía y, per... bueno, y las personas de Luminar, que de, de Luminar venían. Una persona de marketing, otro desarrollador, el CEO, que es Iván. Eh, Iván eh, y luego venían dos chicas que son de afiliados. Eh, y y Tomás, que es de afiliados también. O sea, igual éramos 14 personas que nos dedicamos a YouTube o que creamos contenido, ¿vale? Este es Thomas, esta es la persona que lleva mi cuenta de afiliados, ¿vale? Él lleva Francia. Esta es Julia, es una de las fotógrafas que vino, que trabaja para una empresa alemana. Aquí tenemos a Tilo. Esta es eh, Yasia, que es una de las chicas, es la que organizó todo el viaje. O sea que Yasia es la que se le ocurrió muchísimo, la verdad. Si no fuera por ella, no habríamos hecho nada de esto. Esto es otra persona, muchos alemanes. Eh, curiosidades: aparte de la lluvia y tal, hicimos muchísimos retratos a Yasia y a Sabina, que son las dos chicas que trabajan para Luminar. Les encanta que les hagan fotos, sí que tenemos suerte. No tuvimos modelos, intentamos buscar modelos. Pero los costes de los vuelos se disparaban muchísimo. Estábamos ya en 700 euros de vuelos más hotel, que el hotel, según Miren, eran 280 euros por noche, más dietas, etcétera, etcétera. Nos pagaron todo, ¿vale? Absolutamente todo. El único gasto que tuve yo fue taxi, que me dijeron que luego me lo pagarían, eh, pero me da vergüenza incluso pagar ese pago de 15 euros de taxi. Que digo, a ver, todo lo que se han gastado voy a pasar a 15 euros, pero todo, o sea, no, nos pagaron absolutamente todo. Eh, teníamos un guía turístico que se llama Bruno. Este es Lee, que es de, de Canadá. O se ha traído una persona de Canadá. Eh, te, bueno, aquí tenemos a Anthony, con el cual hice muy buenas migas. Anthony de Nueva Zelanda. O sea, desde Nueva Zelanda le hicieron volar aquí. Eh, Tomás... Este es Bruno. Era, era nuestro guía, pero solo pudo estar con nosotros durante la mañana del lunes porque pilló una gastroenteritis. Bueno, una infección estomacal o algo. Y estuvo enfermo. Se puso malísimo. O sea, se puso malísimo y tuvo que abandonarnos un poco. Y por móvil... Iba hablando con Yasia, esta chica es Yasia, y nos iba diciendo ir a tal sitio. Vale, ahora me han dicho que en tal sitio está, hace sol, porque la isla tiene como microclima, o sea, tú depende de dónde estés en la isla, puede que haga bueno o haga malo. Eh, de Alemania también, aunque es belga, están. Esta es Sabina, es una de las chicas que organizó también todo, o sea, Sabina y Yasia organizaron todo, o es sea, una persona rara. Esta es Yasia, de Yasia y Sabina, tenemos un montón de fotos, ¿eh? eh Sabina. Bueno, no tenemos modelos, aprovechamos. Eh, de, de Anthony también, hay gente que le gusta que le hagan fotos, por suerte. Y, claro, ya sabéis que yo soy de retratos, no soy tan de, de paisajes, aunque había un paisajes preciosos, pero bueno, hice, hice retratos. Y nada, el primer día sí, acabamos en este hotel abandonado, que, claro, estaba totalmente, no solo abandonado, sino totalmente inundado. O sea, yo ese día acabé de agua, es, es que estábamos empapados todo el rato, o sea, los pantalones chorreando. Aquí tenemos a Julia Yadán, que es su pareja, eh, Julia Trotti y Lee. Julia Trotti es una fotógrafa de retratos también. Eh, Bastante famosita. No, no la conocía, la verdad, no lo seguía. No seguía su canal, pero tiene un canal bastante grande. Muy maja, muy majos. René, fotógrafo alemán. De... Aquí, vale, sí que tuvimos suerte. Eh, no es que pilláramos una puesta de sol bonita, la verdad, pero al menos la playa de arena volcánica sí que estaba muy bonito y la luz era bonita. O sea, aquí tengo algunas fotos bastante chulas. Pero sí que es cierto que no, no pillamos la puesta de sol, que la idea era venir aquí a hacer la puesta de sol, que se pasaba justo durante entre medio de estas rocas, tenías la puesta de sol. Pero nada no hubo esa suerte que queréis os diga mirad cómo estaba el día de feo <laughs> Antonio es un cachondo el tío <laughs> Anthony Turman todos hacen crean mucho contenido para iluminar para en general bastante más que yo ese chico es de Suiza eh, Qu Qu Quintín y bueno la roca Esto se fue el primer día me llevé la Canon EOS R5 16 milímetros 35 milímetros 50 mm 85 milímetros el 2405 y el 55-250 APCC. O sea, hay un montón de equipo. Eh, al día siguiente lo mismo. Queríamos ir a hacer una salida de sol. Y no hubo salida de sol. Eh, Teníamos puesta de sol. Tampoco hubo puesta de sol. Hay <laughs> no, veces es que el tiempo te dice que no. Y es que no. Y punto. Entonces eh, fuimos a ver bastantes... Eh, a mí el día 2 fue el que más me gustó. Es verdad que también tuvimos algo de lluvia. Hay mucha niebla, como podéis ver. Pero mucha niebla. O sea, mucha. Eh, pero la verdad que fuimos a ver unos jardines y unas cataratas eh, unas cascadas, perdón, muy bonitas. Ahora veréis, cascadas, bueno. La verdad que era muy bonito. Este era un cráter, que aquí me parece que es donde íbamos a hacer la salida de sol. Es un cráter, hay varios cráteres dentro de la isla y tiene lago dentro del cráter. Y la verdad que es una O sea, es que es precioso. Y las fotos no hacen. No, no hacen justicia a lo bonito que es el sitio pero vamos, ni de broma ¿eh? o sea, y yo soy muy mal paisajista y bueno, aparte de la niebla no ayuda mucho entonces me dediqué a hacer retratos así entre amigos hicimos muy buenas migas, la verdad que todo el mundo súper simpático, cada día comíamos juntos cada día cenábamos juntos y fueron jornadas muy muy largas, sobre todo la primera a la segunda levantarnos creo que a las 5.40 para poder desayunar y tener la, a, la 6, a las 6:20, y 20, que no pillamos ninguna como digo pero bueno, la verdad que luego aquí empezamos el caminito para llegar hasta las a la cascada. Muchas vacas, por cierto. Y se come muy bien, en ¿eh? Las Azores y muy bien de precio. Eh, me sorprendió, porque pensé que al estar tan lejos, una casa abandonada en medio de, del bosque. La verdad que este, este camino era precioso, era una pasada. Este es el chico, el jefe de marketing de Luminar. Eh, árboles súper altos, una secuoya de 60 metros. Aquí vemos a Julia. Julia. Luego haréis unas fotos muy chulas de Julia en la, en la cascada. Están es la cascada estos son 30 metros de salto de agua la verdad que lloviendo, aquí justo estaba lloviendo y se puede apreciar que tenía el objetivo sucio yo intentando limpiarlo como podía la cámara se da todo el rato mojada veis ahí, ahí hay agua en la parte de arriba Está lleno de agua o sea por aquí de la cámara intenté limpiar como pude aquí podéis ver las botas es que no es que no se podía se da todo el rato chispeando lloviendo pero bueno aquí ya empieza aquí ya empecé a sacar unas fotos guays. pero quiero que veáis un poquito esto es ISO 6400. Y esto es con el, el, la lente kit, el 24 -105. Y, no sé, a, a mí me gustan mucho estas fotos. Es que el sitio es guapísimo. No sé, mola un montón. F4, 24 milímetros, 160 velocidad. ISO 6400. Me han quedado muy chulas, ¿no? No sé. Me gustan mucho, mucho estas fotos, sobre todo cuando las edité. Y luego fuimos a otra cascada. Que había que andar por un camino. No, no hice muchas fotos porque ahí... Eh, sí, sí o sí tenías que mojar porque tienes que caminar por un río y claro el río estaba desbordadito y más de una vez metí el pie pisabas una roca y la roca un hundía y todos los pies mojados o sea ese día creo que me mojé los pies a las 8 de la mañana y de 8 de la mañana a 8 de la tarde que se puso el sol con los pies mojados porque no pasamos por casa nos fuimos a comer a sitios locales muy guay ¿eh? además la comida muy gallega como digo yo estaba muy bien está el camino o se imagináis por donde teníamos que así si lo podéis ver pero imaginaos, o sea, mirar por donde teníamos que pasar. Entonces es que, es que metías el pie sí o sí en el agua, no, no había otra para llegar a la cascada. Pero bueno, eh, que no me quejo, que la verdad que la cascada era chulísima, tenía como tres saltos. Las fotos estas no me quedaron tan, tan chulas porque la luz creo que era mejor. Y lo fuimos a comer y fuimos a comer ahí como una especie de potaje gallego, digamos. Y luego salió el sol, salió el sol. Primer momento que vemos el sol, no duró mucho. Fue como una horita y algo y fuimos, esto es una plantación de, de té. Aquí ya el sol brillaba. No tenía 85mm, así que tiré de 50mm. Aquí tenemos a, a, a Julia con Stan y Lee. Y bueno, las vistas eran, eran una pasada. Lo que me sorprendió, bueno, todo el mundo lleva drones, menos yo, porque en las Azores puedes volar los drones. Y casi todos los compañeros llevan drones y sacan unas panorámicas de vista aérea increíbles, pero preciosas. Yo no tuve esa suerte, pero. Como me podía mover más y están con el dron, había como 4 o 5 drones. Yo pude moverme y subir arriba y habían cabritas. Y estaban en medio ahí comiendo y aparecían. Y era muy divertido porque se veía todo cortado y aparecían las cabezas de las cabritas. Y pude sacar estas fotos que, que son divertidas, ¿no? ¿Veis? Una, no sé si lo podéis ver. Iban asomando la cabeza así. Una, dos, tres. Era, era muy divertido. La verdad que era muy bonito. Muy, muy bonito y era súper alto. O sea, no parabas de subir para arriba. No sé cuánto llegué a caminar para arriba, pero bastante. Y por fin hizo solete y pude sacar algunas fotos chulas. Así, plan exploradores. Muy guay, muy guay. Julia y la otra chica es Sabina. Mira que hecho fotos más chulas. Molan. Esto es lo que me gusta a mí hacer. Me, me gustan estas fotos mucho. Aquí nos dio merienda y nos fuimos al siguiente punto que era puesta de sol. No pintaba mal, la verdad que hasta aquí bien, pero. ¡Pum! Y cada vez este huequecito aquí, más y más pequeño. O sea que nos arriesgamos a bajar un poco por el acantilado. Esto fue muy divertido, porque aquí abajo, este es Anthony. Aquí abajo, no sé podéis ver, pero aquí hay un pájaro. Y los pájaros, estos, ahí había un nido. Y es que mira, que, mira qué vistas, ¿eh? O sea, es que es precioso. Es que es precioso, de verdad, súper bonito. Pues aquí había un nido y el pájaro este nos atacaba. Nos vino varias veces porque estaba protegiendo. Nos quedamos lejos, ¿eh? Nos quedamos como a 40-50 metros fácil. Pero bueno, estaba protectivo y nos vino a atacar varias veces. Y bueno, decimos: Vamos a sacar fotos aquí al menos. Sé que no es la puesta de sol que, que quisiéramos, pero la luz está muy bonita. Mira qué foto más chula. Estamos un montón con el pájaro aquí, no sé. Esta editada quedó muy, muy guay. Fotos improvisadas aquí, amiguitos, colegueo, cachondeo eh, Dijimos que estas eran las fotos de como de pedida de mano de dos fotógrafos. <laughs> Pero bueno, sí, las risas no faltaron. La verdad que había muy buen rollo. Nos lo pasamos súper bien. La agenda era muy, muy maja. Y eso ayudó a que el ambiente... No sé, to todo el mundo. La verdad que todo el mundo se portó muy bien. Había un francés, eh, eh, Olivier, eh, que hacía memes todo el rato de... Cambio de planes, no sé qué. Esta es la puesta de sol que nos quedó. Mala suerte, mala suerte, oye. Tercer día, eh, solo teníamos planes durante la mañana y teníamos la tarde libre porque empezamos los meetings. Entonces, eh, nosotros lo único que tuvimos que hacer es, eh, nos hicieron una presentación el, el, el día 3, que es el miércoles por la tarde, de nuevos productos que se vienen, de los cuales no puedo hablar, pero se van a anunciar en breve y estar atentos porque vienen cosas muy chulas. Aparte que no sé si lo podéis apreciar, pero esta es la última versión de Luminar que salió hace poco, ya haré un vídeo acerca de ello. Y nos hicieron una, unos anuncios de productos. Pero por la mañana fuimos a ver eh, ballenas, ¿vale? Eh, fue horrible. Fue horrible porque todos nos mareamos muchísimo. Ya nos avisamos que estaba el mar agitado. Eh, yo, tonto de mí, me había traído las pastillas de mareo y me olvidé de tomármelas. O sea que pasé las tres horas que estuvimos en el mar malísimo. O sea, hice muy pocas fotos. Y para prueba... <laughs> una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez fotos igual hice más pero borré eh, sí que he visto delfines 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 era que era muy guay eh, pero estaba todo mareadísimo o sea me encontraba, me encontraba realmente mal mal eh, y aquí y vimos ballenas tres ballenas es que claro os so pillé la aleta sí ahí esto es una ballena no es un delfín vale es bastante grande como podéis ver mm. Pero, o sea, y la vi salir pero es que sacar la cámara mientras se estaba moviendo el barco estaba mareado con la cámara así la verdad que horrible con un tele estaba con el tele que recorta y se convierte en una eh, lo convierte en apsc recorta sensor y la verdad que fue muy bien para eso, pero es sí que lo pasé fatal, se sí lo pasé fatal. Y encima la gente al lado mío, todo el mundo, bueno voy a ser explícito, todo el mundo vomitando, haciendo ruidos. Y... Yo no vomité, pero jolín, la verdad que lo pasé muy mal, ¿eh? lo pasé muy mal, no os voy a engañar. Entonces al mediodía pues fuimos a, al hotel, me desca descansé un buen rato, se me pasó, pude comer algo, un poco. Y por la tarde pues estábamos libres porque algunas personas tenían reuniones y otros no. Entonces tuvimos una reunión de presentación de productos, pero luego ya nos quedamos libres. Y vamos a pasar por la ciudad, que es pequeñita. Hacemos unos cuantos de paseo. Tenemos Anthony, yo, Tomás, Sabina, eh, Yasia. Este es Thomas. Eh, Anthony. Este es Thomas. <laughs> Tomás es como mi jefe. Digamos, bueno, no es mi jefe, pero es eh, la persona que gracias a él, pues tenemos eh, los cursos, eh, tenemos los workshops, tenemos los vídeos, es gracias a él que me propone hacer estas cosas. La verdad que es majísimo. Y. Bueno, esto fue justo después de hacer la presentación de los nuevos productos que van a venir. Que hay alguno que viene muy breve y hay otros que van a tardar más, pero que pinta muy guay. Querían nuestra opinión y por eso nos, nos trajeron a todos. Hicimos como brainstorming durante un buen rato, dudas, sugerencias. Mira, qué fotos más guapas. A ver, aquí ya se nota que estoy con el 851.2, eh. Aquí ya se nota. Mira la profundidad de campo, qué pequeña es. Como molan esas fotos, ¿verdad? Muy improvisado, ya no es modelo, pero bueno. Yo creo que eran chulas. Este es. Quentin y Thomas. Ya sea, ya sea, se si llevó una cantidad de fotos. Le he hecho un book. Este es Olivier. Es la única foto que yo creo que tengo de él. Siempre se escapa de las fotos. Y fuimos a unos jardines muy bonitos, la verdad. O sea, la ciudad es bonita. Pudimos ver bastantes cosas. Tengo aquí un fotón. Esta. Esta es guapísima, esta foto. Esta foto es buenísima. bueno un montón. bueno un montón. O sea, es guapísima esta foto. Quedó muy bien. Y eh, es... Ah, esto es del día 4, no del día 3. Sí, me he colado. Int me madrugué el día 4, esto está en el día 4, lo me metí en el día 3. Bueno, eh, madrugamos otra vez, alquilaron un, un bus porque la gente de Lumina se portó muy bien y querían que de verdad pudiéramos ver una, una salida de sol. Entonces dijeron que quien quisiera a las, a las 5.40 eh, iba a venir un bus para llevarnos otra vez a un cráter y, la, y hacer la salida de sol. Eh, yo decidí quedarme en el hotel, estaba, realmente estaba muy cansado, también tenía trabajo pendiente, cosas que hacer. Pero parecía que iba a hacer buen tiempo. Entonces, esto es el día 4, ¿vale? Jueves. Entonces, eh, dije, delante hay un puerto y hay una salida de sol. Y me levanté a las 5 de la mañana para hacer fotos con el móvil. Estaba todo despejado. Y cuando llegué a las 6 de la mañana ahí, pues, bueno, se nubló y se puso así. Eh, mis compañeros que fueron con el bus y que Luminar pagó el bus y todo, o sea, eh, tampoco pudieron hacer nada. O sea, que al menos me ahorré 40 minutos de bus con curvas. Eh, que es verdad que me mareé varias veces en el autobús también, no sé. Últimamente me mareo mucho pues me mareé en el autobús también. Hay muchas curvas, muchas subidas y si no conduzco yo pues me mareo. Pero la verdad que el, el landscape de, de Azores es que es que es precioso, es una pena que no que no se aprecien en, en las fotos que he hecho, pero es precioso, Vas subiendo por montañas continuamente, vacas a, a todos lados, animalitos por todas partes. La verdad que es guapísimo. Y el cuarto día teníamos eh, bueno, que depende de cada persona, yo tenía dos reuniones, una con producto y otra con mi con el jefe de, de de afiliados vale que es tomas entonces con producto eh, entramos más al detalle acerca de los nuevos productos que está haciendo les dimos feedback eh, posibles mejoras eh, creo que fue muy guay que se reunieran conmigo eh, y uno de los motivos por los que yo fui es porque yo tengo un perfil técnico alto y les di hay muchas mejoras que se han aplicado en luminar que no creo no creo haber sido el único que haberlas dicho pero eh, por ejemplo, ahora cada vez que tú aplicas una acción sobre una imagen te dice que se está procesando. Es algo que no tenían en todas las acciones. Eh, y muchísimas otras cosas que yo les di un feedback enorme ya en su día. Y ellos sabían que yo vengo del mundo de ingeniería de software y llevo trabajando con interfaces más de 20 años. Y fue muy interesante porque querían mi feedback como por, eh, fotógrafo de retrato, de cómo trabajo. Y también fui el único español, la verdad. Entonces, eh, creo que por eso fue uno de los motivos que me dieron porque hago retratos y estaba muy centrado al retrato este 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 retiro que hicimos de fotografía que fueron vacaciones eh, y solo me reuní ya te digo, con el equipo ya os digo con el equipo de producto me reuní el jueves por la mañana una horita Creo que les fue muy bien porque les enseñé muchísimas cosas, de mi, les enseñé mi flujo de trabajo, cómo funciona, cómo edito mis fotografías en Luminar y creo que les le resultó muy útil, aunque esto ya lo habíamos hablado antes en una reunión privada, pero se lo volví a enseñar allí in situ, me llevé mi portátil, eh, les enseñé fotografías y fo las fotos que había hecho estos días y cómo las editaba y tal. Eh, creo que les fue muy bien. Y luego me reuní con afiliados y me dieron ideas de cómo, cómo para que vosotros os llegue mejor la información de Luminar. Eh, porque yo soy muy desastre con las redes sociales, seamos honestos, eh, pero nada, me hicieron dos o tres tips, dos tonterías que a vosotros os va a beneficiar además y va a hacer que funcione todo mejor, bueno, honestamente, ya veréis los cambios en breve, y ese día pues tuvimos toda la tarde libre y fuimos a pasear esto es todo en la ciudad de Ponta Delgada, y bueno, por la calle había como, esto es un jardín gratuito, con, con bambú, un jardín botánico Súper chulo, súper, súper chulo. Y aquí me llevé 50 milímetros, me llegaría al 85. Porque no pensaba que fuéramos a ver algo tan guay. Porque era muy bonito. Claro, como puedes ver, el 50 milímetros te forma un poco si te acercas tanto. Pero bueno, aquí hicimos bastantes fotos. Había eran muchos jardines con laguitos, muchas escaleritas muy antiguo. La, la verdad que me encantó. Estos jardines me encantaron. Fueron, fueron realmente preciosos. Fueron churísimos. Fueron churísimos. Una pena no haber llegado al 85, como digo. Pero bueno. Mira, ya sé aquí, parece un modelo. Le estuve, indicando, le estuve dando trucos de posado. Me dijo, ostras, qué guay. Y mirar qué figurita le hace más, chula. Y luego nada, he editado unas cuantas fotos con luminar. Mejora de colores, etcétera. Estas son las, como un poco la selección de fotos que yo he hecho. De las fotos que más me han gustado. Poco más que añadir. Eh, al día siguiente salimos. Bueno, salimos. Tuvimos una cena. Tuvimos una cena entre todos. Eh, que la cena no salió como esperábamos porque hubo un malentendido en el hotel que habíamos reservado pero porque era buffet y no sabíamos que era buffet y hasta que no íbamos ahí pedimos la carta no no si es buffet y claro no, no, querían, querían hacer una cena un poco más elegante y chula y luego fuimos a tomar algo y me retiré como a la una de la mañana pero es que mi vuelo salía a las siete siete y algo y teníamos que estar a las cinco cuarenta en la recepción o sea aquí va cao y nada, cuatro horas de vuelo y a las. Me parece que a las dos de la tarde ya estaba en casa. básicamente es que, claro, llegué a casa y yo había movido un montón de sesiones y he estado de trabajo a tope. Tampo... Por eso tampoco he podido hacer este vídeo hasta ahora. Pero la verdad, que eh, primero todo, agradecer de nuevo a Luminar todo, porque o sea, se la han currado un montón, se han gastado muchísimo dinero en esto. O sea, cuando hay muchísimo, es muchísimo. Eh, creo que han fidelizado una serie de personas que hemos ido ahí, han dejado una gran impresión. A mí, al menos. No me esperaba algo así, la verdad, de ellos. Se lo agradezco muchísimo, pero muchísimo. Es una oportunidad muy guay. He conocido gente muy interesante. Nos hemos llevado muy bien. He aprendido mucho, además, de fotos de paisaje o cómo trabaja otras personas. Creo que yo era el único canonista de 21 personas. O sea, es algo rarísimo. Habían tres Nikon. El otro día decía, no, había una Nikon, no, habían tres de Nikon, muchos de Fuji, sobre todo la gente que trabaja en Luminar, eh, casi todos llevan Fuji. Entonces son muy. Utilizan mucho Fuji y Sony. Sony, o sea, Sony es lo, lo predominante. Eh, no sé, casi todo el mundo lleva Sony, curioso, ¿no? Eh, pero sí, se ha convertido así. Yo creo que a muchos, algunos eran bastante influencers, digamos, o se dedican solo a su canal de YouTube. Habían varios que solo se dedican a YouTube y creo que se las han regalado o son embajadores o algo así. Y, bueno, no sé, yo estoy muy contento con mi canon, me funciona bien y los resultados son buenos. O sea, que... Y nada más que decir, la verdad, eh, en estas próximas semanas os iré anunciando las novedades que tienen y que van sacando, eh, de verdad darle, pegarle un vistazo porque me hace la pena, lo he dicho mil veces, a mi iluminar me ha cambiado la forma de trabajar y si lo digo es porque de verdad lo creo y los que me conocen lo saben y lo he demostrado mil veces, que es casi, muchísimas veces el único software que utilizo para mis sesiones de fotos. Y espero que con las mejoras que hay ahora, aún, aún eso sea más casi siempre para decirte que siempre. Y que se hacen así porque de verdad que hay un esfuerzo por detrás. Y conocer a esta gente, cómo reciben el feedback, cómo lo implementan. Es una empresa mediana, 150 empleados. Creo que le ponen mucho mimo. Y la verdad que más cuenta las historias de que han, que han vivido en Ucrania, porque son ucranianos y la mayoría de empleados son ucranianos. Y cómo han seguido desarrollando pese a estar en mitad de la guerra y han tenido que irse de su país durante más de un año para poder volver y volver de una manera un poco rara. La verdad que es loquísimo, es loquísimo, pero loquísimo. O sea, me han contado cosas que no puedo contar. Son muy heavy, o sea, muy, muy heavy. Y me, aún me impacta más que han conseguido sacar todo este software y mejorarlo tanto. Así que felicidades a, a ellos. Y nada más, muchísimas gracias. Os dejo el enlace abajo para descargar Luminar, para que lo podáis ver. Y hasta la próxima. Chao, chao.